¿Buscas alimento de alta calidad para tus animales? No esperes más. Corina Alimentos, marca reconocida por su trayectoria y calidad de sus productos. Líder en alimentos para animales. Sí, amigos, trabajamos con la mejor tecnología para obtener los más altos resultados. Nuestros clientes lo certifican por su gran preferencia. Recuerda, animales fuertes y sanos con Corina Alimentos. ¡Somos Corina! ¡Somos calidad! Líder en nutrición animal. Yo te lo recomiendo. Muy buenos días a todos nuestros amigos quienes ya se encuentran conectados esta mañana de hoy martes. Muy buenos días a cada uno de ustedes, señor, muy buenos días, señora, a todos nuestros amigos criadores de todo el Perú. A nombre de Corina, líder en nutrición animal, queremos darle una cordial bienvenida a esta transmisión en vivo, una más, por supuesto, el cual tiene el objetivo de poder llevar conocimiento, porque uno nunca termina de aprender. Y qué mejor, el personal profesional siempre está dispuesto para que le pueda absolver todas sus consultas y sus dudas. Estamos transmitiendo en vivo, por si acaso, para las personas que recién se van conectando. Atención, son exactamente las 10 de la mañana con 9 minutos. Hoy, como es de costumbre, estaremos tocando temas importantes y donde usted es el protagonista, porque usted puede hacer sus consultas de manera gratuita. Lo más importante que le vamos a pedir es que usted pueda compartir este enlace. Queremos llegar a un buen número de personas que estén escuchando esta transmisión. En tal sentido, le pedimos por favor que pueda compartir este enlace. Ahora sí, tenemos ya que darle la bienvenida al doctor médico veterinario Armando Rosado Salazar, que por supuesto tiene su saludo, estará anunciando el tema que ya hemos estado anunciando el día de ayer, por supuesto, y agradecemos todos los comentarios que hemos tenido por ahí y las felicitaciones. Doctor, muy buenos días. Muy buenos días, George, y un muy buen día a todos nuestros oyentes, a todos los amigos productores, a todos los amigos de la crianza pecuaria, acuícola, que nos están acompañando en esta transmisión como siempre, y que más personas se van uniendo día a día. Muy bien, doctor, luego de su saludo, por supuesto, queremos enviar saludos. El día de ayer fue un programa extraordinario, ¿verdad que sí? Contentísimos porque llegamos a más de 120 preguntas casi, y la gente seguía preguntándonos, asimismo enviando saludos de diferentes partes del querido Perú en el cual vivimos, en el cual sabemos que estamos pasando momentos difíciles, complicados, estos días de cuarentena. Y por supuesto, lo que quiere este programa es aprovechar ese tiempo que de repente usted, señora, esté en casa y pueda aprender un poco más
de las diferentes líneas de animales y por supuesto de la mano con la mejor marca en alimentos balanceado como es Corina. Hay muchas personas que nos han escrito por ahí y nos preguntan cuáles son sus números telefónicos, quiero hacer algunas consultas más sobre el precio, cuáles son sus presentaciones. Gracias, de verdad, en un momento vamos a poner los números telefónicos ahí en pantalla para que ustedes puedan tomar nota. Doctor, algo más que de repente mencionar para ir leyendo con el primer tema. Coméntenos, por favor, doctor. Claro que sí. Me han escrito ayer también, aparte de hacer las consultas por vía teléfono. Lamentablemente ahorita no los podemos acompañar por el tema de la cuarentena o por una medida de seguridad para todos, para frenar y combatir esta pandemia que se ha extendido. Felicitar a cada uno porque de todas maneras hay productores de cerdos, de aves, de cuyes que han llamado, han preguntado para saber a qué hora es la transmisión, para conocer un poco más, no solo la crianza de sus animales, no, de lo que ellos recurrentemente crían, sino también de otras especies. Yo personalmente los felicito por todo el esfuerzo que están haciendo para escuchar esas transmisiones y aprender un poco más sobre todas las especies de producción animal. Bien, doctor, dicho ello, justamente en la pantalla va a aparecer los temas que se están tratando a lo largo de estos días. Mucha atención, ahí están apareciendo en pantalla los temas que se tratan estos días. El día de ayer hemos hablado de cuyes referente a alimentación y sanidad en cuyes. Hoy martes estamos hablando de sanidad en gallinas ponedoras. Mañana miércoles primero, alimentación y sanidad en vaca gestante y lactante. El día jueves 2, alimentación y sanidad en yeguas gestante y lactante. El día viernes 3 estaremos hablando alimentación y sanidad en conejas gestantes y lactantes. Y el día sábado es un programa muy esperado por muchas personas que nos han estado pidiendo justamente reproducción y manejo del alimento en la etapa reproductiva del paco y gamitana. Están viendo justamente en pantalla todos los temas. Inician a las 10 de la mañana. Esta asesoría es gratuita, donde usted puede hacer todas sus consultas y por supuesto nosotros gustosos de poderlo atender en lo que se refiere a la asesoría. Doctor, ¿algo más que mencionar, por favor? Claro que sí. De todas maneras, a pesar que en estos días no se está haciendo las visitas que frecuentemente hacemos a diferentes zonas, no solo de Lima, sino también del país, en algunas regiones, igual le estamos acompañando por vía telefónica. Puede consultarnos sobre alimentos, sobre casos clínicos, enfermedades, algún método de prevención para sus animales. Nosotros seguimos trabajando con normalidad, seguimos impulsando el sector pecuario, el sector avícola y el sector acuícola, desde donde estamos, apoyando a todos los productores para sacar juntos adelante esta situación. Bien lo dicho, doctor, justamente de ello se caracteriza Corina, Corporación de Industrias Alimentarias, una marca la cual busca justamente no solo vender alimento, sino también tener un nexo siempre muy cercano a los criadores, porque pone a su disposición el personal profesional, así como usted, el médico veterinario, tenemos al ingeniero zootecnista y personas que viajan a diferentes partes del Perú de manera gratuita. Así como lo escucha, gratis. Cuando vamos a una charla, nosotros no cobramos ni un sol. Lo que queremos es que ustedes aprendan y de esa manera ustedes van a obtener óptimos resultados y por supuesto luego estarán comprando el alimento y a su vez serán nuestros socios estratégicos para así pues crecer de manera conjunta. Es la política que tiene nuestro gerente general, primero darle las herramientas, la asesoría para que ustedes puedan crecer por supuesto y tener los óptimos resultados que ustedes buscan en la crianza en sus animales. Cabe resaltar que Corina no solamente vende pues alimento balanceado para cuyes o para gallinas ponedoras, ¿no? O sea, hablamos de todas las líneas: pollos, cerdos, cuyes, pavos, patos, gallinas, caballos, decir equinos. Y también por supuesto próximamente estaremos con la línea de mascotas próximamente, porque nos han pedido y saben de la calidad que es Corina
justamente vamos a estar próximamente aperturando la línea de mascotas. Doctor, ¿le parece si entramos ya de lleno al tema? 10 de la mañana con 16 minutos. Estamos transmitiendo en vivo, así como escucha. Ustedes hacen las consultas ahí y al momento le estamos, por supuesto, respondiendo. Gracias a nuestros amigos quienes ya se vienen conectando. Alfredo Alfaro Rivera. Alfredo Alfaro Rivera. Buenos días, el equipo especial de Corina. Gracias, por supuesto, sí. Transmitiendo desde el médico veterinario de su casa. Sabemos que estamos en momentos complicados de cuarentena, pero queremos estar cerca a usted. Doctor, ahora sí, vamos de lleno con el tema. Ponemos en pantalla, claro que sí. Ponemos en pantalla el tema que trataremos hoy, es sanidad en gallinas ponedoras. Repetimos, sanidad en gallinas ponedoras. Hay personas que están escuchando y de repente crían, pues no sé, cuyes, pavos, conejos, equinos. Vamos, tenemos todos estos días para poder desarrollar los temas que ustedes nos digan. Justamente esto es lo que quiere este espacio, que ustedes aprendan. Bien, vamos con el tema sanidad en gallinas ponedoras. Doctor, adelante. Claro que sí, George. El tema de la sanidad de gallinas ponedoras es un tema crítico, dado de que como lo venimos diciendo desde la primera transmisión desde el día sábado, que la mejor forma de combatir una enfermedad es previniéndola, ¿no? En ese caso es de vital importancia prevenir el ingreso de una enfermedad a una producción avícola, ¿no? Ya sea de gallina, sea de pollo, sea de pavos. ¿Por qué? Porque tiene una gran aglomeración de animales por la densidad de poblacional, eso quiere decir el número de animales en mi producción, por lo que ingresa. Hasta que ingrese una enfermedad o que contagie a una ave, va a contagiar ya a todo el galpón y en el peor de los casos va a contagiar a toda la producción. Entonces se va a tener una pérdida masiva, ¿no? Por lo tanto, el tema de aves es prevenir el ingreso a toda costa de alguna enfermedad, ¿no? Y eso también tiene que extrapolarse a la producción de cerdo, donde también se maneja gran cantidad de animales, la producción de cuyes y también en la producción de peces, ¿no? En la piscicultura, en la acuicultura. El tema de sanidad en gallinas ponedoras vamos a dividir en dos partes. La primera, vamos a hablar de las enfermedades de un origen no infeccioso, eso quiere decir enfermedades metabólicas o enfermedades por deficiencia de algunos minerales. Y la segunda parte vamos a hablar sobre las enfermedades ya de origen infeccioso, no producidas por virus y por bacterias. Doctor, muchas gracias por seguir compartiendo importante información. Aprovechamos esta pausa para enviar un saludo muy especial para nuestro amigo Eric RC. Saludos y felicitar por poner estos temas para los que pues se dedican a la crianza. Ahora sí, más que nunca, aseguraremos justamente una buena información y una buena alimentación, por supuesto, para el pueblo peruano. Doctor, continuamos, por favor, con la importante información que nos brinda. Claro que sí. En primer lugar, vamos a hablar sobre el tema de enfermedades no infecciosas, no metabólicas. Lo que más se suele ver en una producción avícola es cuando las gallinas tienen una deficiencia de calcio, y esto se puede traducir en dos síntomas, en dos signos clínicos como lo conocemos los médicos veterinarios. El primero es el raquitismo, el más importante. ¿Qué ocurre? ¿Por qué? Porque muchas veces el animal no llega a adquirir el calcio necesario en su dieta, o hay un desequilibrio del calcio y el fósforo. Recordemos que el calcio provee fuerza a los huesos, es precursor también de una buena yema, y el fósforo también provee fuerza a la yema y sobre todo estimula el apetito en las aves, ¿no? Y también en todos los animales. Cuando hay un desequilibrio en el balance, generalmente el balance del calcio fósforo en una ración de alimento debe ser de 2 a 1, dos partes de calcio por una parte de fósforo. Hay un desbalance, sobre todo esto se da mucho en crianza de traspatio. ¿Por qué? Porque no se le da un alimento balanceado, generalmente es de las sobras de los alimentos, de lo que uno encuentra en la chacra, y por lo tanto tiende a ocurrir esta enfermedad, ¿no? Es el tema de raquitismo. El tratamiento específico es netamente darle un complejo multivitamínico con macrominerales, calcio y fósforo,
ya viene la proporción exacta ya, y el animal tiende a recuperarse este raquitismo, ¿no? De este síndrome de caída, de pérdida de fuerza en el en los huesos. La ave ya tiene una mejor formance, una mejor postura. También va a ver que la yema ya también tiene una cierta resistencia al golpe, al tacto, una deficiencia de calcio. Ven que las yemas tienden a quebrarse, ¿no? Otra enfermedad también que se produce en estos casos de deficiencia de, no deficiencia en la dieta, no vamos a llamarlo una mala asimilación por parte de la gallina, es también la peritonitis con yema de huevo, ¿no? ¿Qué pasa? De que se ve que el animal consume alimentos que no debería darse, ¿no? Que no es el alimento balanceado, sino otro tipo de alimentos que pueden causar gases dentro del organismo, y por lo tanto esto se traduce a la hora de ver la yema en el huevo, una yema que no tiene un color característico, que generalmente algunas personas ven de color amarillo, una yema que se pierde con facilidad con la clara, que tiene como si tuviera un aspecto como si estuviera licuado, ¿no? Otro también problema metabólico es el síndrome de muerte súbita, cuando las aves consumen alimentos que no deberían de ser para ellas, consumen alimentos que generalmente se le da al ganado o animales que consumen forraje. Lamentablemente las aves tienen acceso a esto, el alimento está caliente, como ayer le explicamos en el tema de cuyes, el forraje está caliente y tiende a producir una muerte súbita en el organismo. ¿Por qué? Porque el alimento no puede ser digerido en el sistema digestivo de las aves, y por lo tanto produce infarto en varias zonas, ¿no? del aparato digestivo, y esto llega hacia el corazón produciendo un infarto general y ya muerte por infarto del miocardio, ¿no? Del corazón. Y por último también tenemos el prolapso del oviducto, que es muy común en las gallinas ponedoras, sobre todo las gallinas jóvenes. ¿Qué pasa? De que hay también acá una deficiencia de calcio, también mucha exposición a la luz, ¿no? Recordemos que toda producción avícola, si uno quiere una ganancia de peso rápida, si uno quiere una postura más rápida, tiene que haber mayor exposición a la luz por parte de los animales. Entonces, generalmente uno pone demasiado la luz a las aves, estas consumen mucho alimento y esto produce que al final haya un prolapso del útero a la hora de poner. Generalmente este... ¿Sí, doctor? El médico veterinario, empujar el útero hacia adentro. Prolapso. Doctor, estamos escuchándolo, por favor. Sí. Sí, como digo, el tema del prolapso del oviducto, empujar el oviducto hacia adentro de la gallina, esto tiene que ser con lo más cuidadoso posible, y así hay también administrar calcio, ¿no? Para evitar de que nuevamente el oviducto sea expuesto hacia el exterior. Muy bien, doctor, importante información la que sigue compartiendo con nosotros, y las personas que están escuchando, les pedimos por favor que puedan hacer sus consultas en estos momentos para que el doctor con toda confianza pueda darle la respuesta que ustedes necesitan. Somos Corina, marca peruana que en estos momentos se pone la camiseta, por supuesto, se pone de pie para decirte, amigo criador, estamos contigo para poderte apoyar con lo que se refiere a la asesoría, y por supuesto, como bien lo ha dicho nuestro médico veterinario, Corina sigue abasteciendo a todo el Perú con alimentos balanceados. Vamos a poner en un momento, por favor, los números completos para que ustedes puedan también, en caso, llamar y hacer sus consultas sobre dónde se encuentra la planta. Ahí está la dirección, por ejemplo, en el Facebook, cómo nos puede encontrar, en la página web también se encuentra ahí. Todos los números telefónicos se encuentran a su entera disposición. Asimismo, doctor, pues informarle a todos nuestros amigos que están escuchando, ya saben que pueden dejar ahí sus comentarios, sus preguntas. Asimismo, también vamos a comentarles que están llegando ya algunas preguntas, en un momento las soltamos, que Corina, como marca peruana, tiene pues aliados estratégicos, los cuales busca tener el mejor alimento balanceado para sus animales.
tan solo ejemplo nada más es que trabajamos de la mano con Biotécnicas Argentinas. Gracias al doctor César Pico, lo mejor de la tecnología, por supuesto, viene llegando para que ustedes puedan tener el alimento de calidad. Ahí están apareciendo en sus pantallas para que ustedes puedan llamar con toda confianza. Hoy estamos tocando el tema, señor, señora, amigo criador, estamos tocando el tema, mucha atención, sanidad en gallinas ponedoras. Si ustedes tienen alguna consulta, nos hacen llegar. Vamos con algunas preguntas por aquí. Por cierto, doctor, atento, nos ponen por aquí: ¿qué maneras, opciones hay para desestresar a las aves? En este caso sería a las gallinas. Claro que sí. El primer punto es de que los animales no tienen que estar todo hacinados, ¿no? Eso quiere decir poner una cantidad considerable de animales en un solo galpón, ¿no? Hay que saber manejar eso. Mientras más animales haya, mayor estrés y menor acceso al alimento y al agua, ¿no? Ese es uno. El segundo es el tema de la ventilación. Muy importante, porque recordemos que la mayoría de enfermedades que se producen en, no solo en gallinas ponedoras, sino también en aves, en pollos doble pechuga, en patos también he visto, se da por vía oral, se transmite por el aire, ¿no? Las principales enfermedades. Y por lo tanto, aparte del manejo de la población, también manejar el tema de la ventilación, ¿no? No es que también dejemos que entre una ráfaga de aire frecuentemente a nuestro galpón, ¿no? Sino manejar el tema de ventilación, hacia dónde debe estar orientado el galpón, siempre tener conocimiento de los vientos de la zona y en base a eso hacer la orientación de los galpones, tener un sistema de ventilación adecuado para que esto refresque el galpón y también eviten la transmisión o la propagación de enfermedades infecciosas, ¿no? Producidas sobre todo por los virus. Otro también, que los animales deben tener acceso al alimento y al agua. Manejar el tema de la luz también, muy importante en la alimentación. Saber de que mientras haya más luz, mayor consumo de alimento. Entonces también tener un poco de cuidado con el tema de la luz. Muy bien, importante información la que comparte con nosotros, como siempre, doctor. Y por aquí nos ponen cuánto tiempo la gallina tiene como tiempo de vida para poder pueda poner los huevos, nos ponen por aquí. ¿Cuánto de vida útil, para ser más exactos con la pregunta? Claro, la vida útil en la producción de gallinas. Generalmente ya cada productor trabaja con eso, ¿no? Nosotros recomendamos que algunas gallinas tengan de 1 a 2 años y luego ya se le manda beneficio. ¿Por qué? Recordemos que acá vienen ya el tema de las enfermedades metabólicas, ¿no? Una gallina ya más vieja no va a producir huevos de mejor calidad. Conforme va pasando el tiempo, no va a poder asimilar todos los nutrientes, la yema, la cáscara del huevo van a tener una menor calidad, al menor contacto posible. Ya en gallinas viejas la cáscara no va a tener cierta resistencia, ya no va a ofrecer resistencia, el contacto se va a romper. También el tema de la calidad, no se va a poder aprovechar todas las proteínas presentes en el huevo que se espera. Por lo tanto, se recomienda, nosotros recomendamos tanto al ingeniero técnico en la planta como quien les habla, que tenga una vida media de 1 a 2 años de producción, ¿no? Que es el estándar que se maneja en grandes empresas. Bien, doctor, un saludo muy especial para Juan Guillén desde Apurímac. Gracias a todos nuestros amigos quienes se vienen comunicando por diferentes partes de nuestro hermoso Perú. Corina viene llegando a diferentes lugares y, por supuesto, hoy más cerca de nuestros amigos criadores con esta asesoría médica veterinaria. Nos ponen por aquí: buenos días, una consulta. Cuando tengo problemas de diarrea blanca crónica en las gallinas de postura, ¿qué alternativa me da? Ya que no podemos aplicar antibióticos. Saludos desde Apurímac. Nuevamente nos pone por aquí nuestro amigo Juan Guillén. Sí, en base a lo que pregunta el señor Guillén, hay que reconocer también el tipo de diarrea, ¿no? Muy importante lo que él ha descrito. Generalmente cuando se nos hace muy difícil poder llegar a alguna zona, es importante que el productor nos describa lo que él ve, ¿no? En ese momento.
Entonces él nos pone diarrea tipo blanca. Recordar que las diarreas, en base a su presentación, puede ser de diferentes factores, ¿no? Pueden ser desde el factor nutricional, el alimento no es el adecuado para el animal, seguido de diarrea con sangre, diarrea con mucosidad. Eso quiere decir que está ya un agente infeccioso atacando, ¿no?, al animal. En ese caso, cuando hay diarrea blanca, hay que ver si anteriormente ya había este problema en otro galpón o si solo se presenta en el mismo galpón, si ataca ya a toda la producción, a todas las aves o solo algunas. Y si no se puede tomar el mismo antibiótico, no se puede tocar los antibióticos por el tiempo de retiro, ¿no? Generalmente son aves que van para consumo humano directo. Entonces, o también hay gallinas ponedoras que hay antibióticos que no se pueden usar en aves que producen huevos. El tema es dar alimentos que tengan probióticos y prebióticos. En este caso, nosotros en la empresa tenemos un alimento, el Corimicin, que tiene prebióticos y probióticos necesarios para ayudar en esos problemas de desbalance nutricional, de desbalance en la dieta. Cuando hay diarrea de este tipo, antes la diarrea tipo blanca se presenta en una deficiencia en la dieta, el alimento no es el adecuado para esa gallina, ¿no? Para esa gallina ponedora. Y nuestro alimento no tiene periodo de retiro, dado que, por lo mismo que le comento, que tiene prebióticos y probióticos, ¿no? Va a ayudar a mejor digestión en la dieta, a regular todo el tránsito del alimento en el aparato digestivo, ¿no? Cuando no se puede utilizar antibióticos. Pero lo mejor sería ver en el lugar. Muy bien la pregunta, nos han escrito cómo es la diarrea, pero cuando se dan estos casos he observado mucho que es por el alimento, ¿no? El alimento no es el adecuado. Entonces le recomendamos el Corimicin porque eso ayuda a mayor digestión en el animal. Bien, doctor, sigue llegando más preguntas por aquí y tengo que compartir y enviar el saludo muy especial para Mili Figueroa. Muchas gracias, muy buenos días. Cuando se les dobla las patitas y están en esa posición, ¿a qué se debe? ¿Qué vitaminas me recomienda darles a mis gallinas? Sí, cuando hay esos problemas, hay que primero diferenciar, ¿no? Si no había una enfermedad preexistente en el galpón, si no se ha presentado también esa condición en algunas otras gallinas dentro del mismo galpón. Si se presenta en una nomás, se descarta un problema infeccioso, ¿no? Recordemos que por la densidad de población, por la densidad de producción, basta que una enfermedad infecciosa producida por virus o por bacterias ingrese a una gallina, ya contagia todo el galpón. Nuevamente, si se da solo en una gallina, solo en un ejemplar, entonces ya es un problema metabólico, es un problema nutricional. Generalmente estos casos, cuando se da en un solo animal, puede haber deficiencia de vitamina D o de calcio. Recordemos que la vitamina D es precursor del calcio en la dieta y hay un desbalance, ¿no? Tal vez el animal no está aprovechando muy bien la vitamina D o no tiene mucho acceso al alimento. Entonces, por lo tanto, en estos casos hay elementos, hay fármacos comerciales que tienen vitamina D, tanto inyectables como en polvo, también conjuntamente con macrominerales. ¿Por qué la importancia de esto? También con vitaminas. Porque recordemos que las gallinas son muy susceptibles a la alimentación. Tiene que haber una ración de dos partes de calcio por uno de fósforo para que haya un adecuado balance nutricional. Por en estos casos, cuando hay estos problemas de mala posición, de que tienen problemas en las patitas, adicionar calcio, ¿no?, en la dieta. Muy bien, doctor, sigue llegando, gustoso de poder contestar todas las preguntas, por supuesto que llegan a través de nuestras redes sociales. Ahora nos trasladamos imaginariamente por la tierra del Mercurio, Huancavelica. Nuestro amigo Eric nos escribe, nos dice: se suele aquí en Huancavelica, se suele criar en traspatio, es común tener 3, 4, 5, y bueno, para estas zonas de la sierra, ¿qué gallina es mejor para que se pueda adaptar, ya que estamos casi a los 3.000 metros sobre el nivel del mar? Muy bien. Así como el tema de las vacas, que vamos a tocar la mañana, hay animales que suelen adaptarse mejor a ciertas temperaturas, ¿no? Generalmente la gallina, recordemos que por el tema de la luminosidad, tiende a adaptarse mejor a zonas cálidas, ¿no? Por eso es que es muy común la crianza de gallinas
en toda la costa, por el tema que hay luz natural. En el caso de que cuando se van a llevar gallinas a más de 3.000 metros sobre el mar, no va a haber una buena adaptabilidad por parte de algunas líneas reproductoras. Por lo tanto, lo que se recomienda en esa zona, y sobre todo que es para crianza familiar, crianza en el patio, es tener gallinas, como se dice, las criollas, ¿no? ¿Por qué? Porque esas ya han tenido una exposición por su ascendencia a ciertas alturas, a ciertas zonas, y que ya por historial ya tienen una adaptabilidad a esta zona, sobre todo a zona fría, ¿no? Recordemos que a mayor altura, pasando 3.000 metros por el nivel del mar, hay menos oxígeno, se siente más la celada. Entonces hay gallinas que ya están adaptadas a este tipo de sistema, ¿no? Y estas son las criollas. Muy bien, doctor, vamos con una pregunta más que nos hacen llegar justamente por aquí. El corimicín, ¿hasta qué tiempo se le debe dar? Nos ponen por aquí. El corimicín se puede dar a cualquier etapa, no hay ningún problema. Se le puede dar ya a una gallina ponedora, se puede dar apoyo, se puede dar ya a reproductores que van a salir ya para beneficio, no hay ningún problema. Lo que se recomienda en cuanto a días es de 3 a 5 días hasta con un máximo de 7. ¿Por qué? Porque no es que sea una dieta ya para perenne, ¿no? Para toda una producción. Solamente en caso de que hay deficiencia, que hay diarreas, que el animal ya está por ir hacia beneficio y no se le puede dar un antibiótico por el tema del retiro, del tiempo de retiro de los antibióticos. Entonces lo recomendable es de 3 a 5 días con un máximo de 7 días que pase ese problema digestivo. Bien, doctor, muchas gracias. Vamos a pedirle por favor a todas las personas que están escuchando que puedan hacer sus consultas con toda confianza, asesoría médica veterinaria gratuita, porque Corina pone a su disposición al personal profesional. Sabemos que por ahí hay algunas dudas, dónde conseguir alimento, cuánto cuesta, qué presentaciones tiene. Vamos a poner en pantalla, doctor, los números telefónicos justamente de la planta, la cual se encuentra ubicada en Huachipa, para que ustedes puedan llamar con toda confianza. Y vamos a ir rápidamente, ahí están los números telefónicos apareciendo, vamos a ir una pequeña pausa y hay una sorpresa. Vamos a ver si podemos contactarnos para que también este programa sea más ameno, mientras que ustedes dejen ahí sus preguntas, porque el doctor tenemos todavía para más de media hora para que pueda absolver todas sus dudas. Aprovechen, le pedimos por favor que puedan compartir también el enlace, esta transmisión, para así poder llegar a más personas. Una pequeña pausa y retornamos en breve. ¿Buscas alimento de alta calidad para tus animales? No esperes más. Corina Alimentos, marca reconocida por su trayectoria y calidad de sus productos. Líder en alimentos para animales. Sí, amigos, trabajamos con la mejor tecnología para obtener los más altos resultados. Nuestros clientes lo certifican por su gran preferencia. Recuerda, animales fuertes y sanos con Corina Alimentos. ¡Somos Corina! ¡Somos calidad! Líder en nutrición animal. Yo te lo recomiendo. We'll be right back.
Muchas gracias a todas las personas quienes vienen siguiendo esta transmisión. En breve vamos a seguir respondiendo las preguntas con toda confianza. Pueden hacerlas. Y como había anunciado hace un momento, hoy para nosotros es un honor poder escuchar justamente las palabras del gerente general de la marca líder en nutrición animal. Para ser más exacto, del gerente general, el señor Leonidas Quintana, también está en línea. Y por supuesto, esta mañana quiere brindar el saludo especial a todos nuestros amigos, marca que se pone de pie, se pone la camiseta peruana para decir vamos a salir adelante de esta Perú. Señor Leonidas, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, doctor. Muy buenos días, doctor. Muchas gracias a todos los que están siguiendo la comunicación. Esta información que es valiosa para todo el sector pecuario, en realidad espero que sea del agrado y estemos a la altura de responder también sus requerimientos, sus necesidades en cuanto a la parte de sanidad, en la parte nutricional. Estamos obviamente ofreciéndoles un buen producto, un producto al alcance de la del requerimiento nutricional de cada animal con excelentes resultados. Adelante, George. Efectivamente. Felicitaciones por este taller, este seminario de enseñanza para miles de clientes y seguidores que tenemos en las redes. Señor Leonidas Quintana, muchas gracias de verdad y gracias de hecho a todos nuestros amigos criadores que de hecho están muy contentos porque había bastante preocupación referente a estos tiempos difíciles que le toca vivir no solamente al Perú sino al mundo y por supuesto como marca peruana. Hoy usted se pone la camiseta y está justamente brindando estos espacios, nos dijo lógicamente George, nos dijo también por supuesto al médico veterinario, el doctor, vamos a hacer algo para que nuestros clientes, nuestros amigos criadores puedan ellos también empaparse, aprender y de verdad mis felicitaciones por estos tipos de espacios, por tener usted la iniciativa. ¿Y qué le diría justamente a todo el Perú que está escuchando? Sabemos que luego escuchan esta transmisión. ¿Cuál sería el mensaje justamente motivador para todos nuestros amigos criadores? Por favor. Bueno, a todos nuestros clientes, a todos nuestros incluso prospectos clientes que aún todavía no están usando nuestros alimentos, y a toda la población en general, desearles pues en estos momentos de dificultad para todos, en general para todos, tranquilidad, calma, por favor, paciencia, mucha paciencia. Esto yo lo tomo como una especie de una tormenta que viene. Pasó la tormenta y luego volvió la calma. Entonces, aguantemos. Son 12 días más que quedan. Cautiverio en realidad. Pero por favor, paciencia, paciencia y buen ánimo es lo que yo les podría pedir desde donde estoy también. Entonces, nada. Transmitirles mucha calma, mucha paciencia, no hay otra forma que poder superar estos momentos difíciles para todo el mundo en general, solamente con la paciencia y cumplir con los cuidados sanitarios, que es estar aislados a más de un metro de distancia, lavarse las manos, no acercarse a personas extrañas, porque nadie sabe quién va a tener el virus. Y bueno, todo lo demás que ya el presidente y todo el pueblo, como nuestros héroes que son los médicos, enfermeros, quienes también somos nosotros parte de la cadena alimenticia, estamos al pie del cañón atendiendo las necesidades de todos nuestros clientes, dándoles alimento a todos sus animales. En eso no desmayaremos y agradezco a todo el personal nuestro, a todo el equipo de la empresa, porque están poniendo su grano de arena para que no les falte el alimento a todos nuestros clientes en general. Buenas palabras, señor Leonidas Quintana, y por supuesto sabemos que Corina como marca viene creciendo día a día, está traspasando barreras
porque esto no se debe justamente al trabajo de un par de días, sino meses, sino de años, más de 10 años en lo que se refiere a producción de alimentos balanceados y por supuesto con la mejor tecnología de punta. Hablábamos hace un momento y de repente para ya casi terminar este bloque, justamente estamos hablando con el gerente general de la Corporación de Industrias Alimentarias, Corina. Doctor, y justamente de repente para que pueda hacer una consulta también al señor Leonidas, para que nos pueda comentar la tecnología que trabaja, los socios estratégicos, los aliados que tenemos, por ejemplo, con nuestros amigos de Biotécnicas Argentinas, con el doctor César Pico. Bueno, respecto a todo lo que es los trabajos de tecnología e innovación en toda la tendencia nutricional y los requerimientos nutricionales de todo tipo de animales, dadas las tendencias, en la actualidad, obviamente, si no fuera por el trabajo de innovación y tecnología que venimos también aprendiendo, y particularmente yo como Leonida Cintana, tengo que ser honesto y hablar con la honestidad. No estamos nosotros inventando la pólvora, no estamos inventando la magia. Lo que sí estamos buscando socios estratégicos, aliados estratégicos que ya han hecho el trabajo de innovación, de investigación, en desarrollo, en mejor nutrición, en obtener una carne más saludable, mejor gusto, con una conversión alimenticia mucho más precoz, sin utilizar productos químicos, sin utilizar productos que dañen a la humanidad, ¿no? Estamos trabajando, y gracias a Dios que me haya dado la oportunidad de asistir a un curso en Austria, por ejemplo, sobre lo que es los secuestrantes de mitotoxinas, ¿no? Capacitarme más en Argentina, por ejemplo, en alianza con Biotécnicas Argentina, con el médico veterinario César Pico, un doctor que maneja a más de 25 empresas en toda la Argentina con excelentes resultados. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros no es tanto inventar, sino traer esa tecnología ya desarrollada, ya con un costo pues enorme, que a estas empresas obviamente en su país les ha costado desarrollar esos trabajos de innovación, investigación, para tener un mejor resultado. Es lo que, gracias a esta buena gestión y a la voluntad que Dios me ha dado en el camino, de conocer a estas personas brillantes, de acercarme a ellos, y de que ellos confíen en nosotros, y estamos utilizando en la actualidad tecnologías de punta, estamos usando en la actualidad, poniendo al servicio de nuestros clientes esa tecnología, esos conocimientos. Muy pronto vamos a entrar con el tema de lo que es vacas lecheras, en donde a toda nuestra población peruana queremos apoyar en la medida en que ellos nos abran las puertas. Seguro habrá mucha gente que se va a resistir. Igual, tienen todo el derecho de resistirse, pero lo único que nosotros queremos hacer es llegar a todos los clientes, a todas las personas que nos abran las puertas. Y si aún no nos abren las puertas, seguiremos insistiendo, porque lo que llevamos es desarrollo y tecnología para una mejor producción de leche, para una mejor producción de carne en lo que es cerdos, para una mejor producción de conversión alimenticia en peces, en truchas. Hace poco, y gracias a Dios, he estado en la empresa IO de Chile, la segunda empresa más grande del mundo en producción de salmones y alimento para truchas. Y eso también lo vamos a poner al servicio de todos nuestros clientes, de toda nuestra gente, para que tengan una mejor forma de poder desarrollar la crianza de sus animales en sus granjas. Y para ello contamos con un staff profesional de médicos veterinarios, asesoría técnica profesional, en donde siempre para nosotros el pilar fundamental y alcanzar el éxito son cuatro cosas fundamentales. La alimentación, que es una parte del proceso, el manejo, que es una parte importante del proceso, la sanidad, que es otra de las partes que tenemos que trabajar y tomar conciencia para tener un buen desarrollo,
y luego la genética. La genética, como hace un rato escribieron, en la parte de la tierra, qué tipo de gallinas se podrían criar. Definitivamente no está comprobado ni demostrado que hayan razas de línea que puedan tener un buen desarrollo por el microclima. Sin embargo, las razas criollas o las gallinas cruzadas son las que siempre han dado buenos resultados, ya sea en carne y en producción de huevos. Entonces, cada cosa tiene que ir adecuado al microclima donde uno se encuentra y desarrollar. Obviamente, un negocio familiar, un autoempleo donde uno pueda criar sus animales y vender, porque el ser humano siempre va a comer los huevos, siempre va a comer la carne, siempre va a comer los peces, el pescado. O sea, es alimentación básica y elemental para todo ser humano. Y qué mejor que lo puedan explotar y qué mejor que puedan criar en un espacio donde puedan desarrollar su negocio. Y nosotros estaremos para apoyarles, estaremos para ayudarles desde el proyecto que tengan hasta la puesta al mercado de sus animales. Lo ideal es que crezcamos juntos. Corina, como marca líder, nace y está diseñado para satisfacer las necesidades de todo nuestro público, para ayudarles a crecer y para generar riqueza en ellos. Porque siempre nuestra empresa y la filosofía nuestra es que nuestros clientes son nuestros jefes. Gracias a ellos tenemos trabajo. Gracias a ellos tenemos el pan en nuestros hogares. Y cómo no, dar todo lo mejor que podemos para que ellos crezcan junto a nosotros. El éxito de ellos va a ser el éxito nuestro. El día que no tengamos clientes o el día que hayamos atendido mal a nuestros clientes, básicamente nuestra empresa dejará de ser. Entonces, quiero enviarles este mensaje de fuerza en estos momentos difíciles, de perseverancia en estos momentos difíciles, de que todo pasa y lo único que nuevamente hay que tener es mucha calma, mucha paciencia y por favor, respetemos esta cuarentena para que aquí el 12, 13 de abril ya estemos empezando a hacer nuestras actividades cotidianas. Muy bien, señor Leonidas Quintana, un gusto, un placer de verdad poder conversar con usted. Su mensaje, por supuesto, ha llegado a todos nuestros seguidores. Fue un gusto, estuvo con nosotros el gerente general de la Corporación de Industrias Alimentarias Corina. Muchas gracias, señor Leonidas, por su comunicación. Muchas gracias a ti, George, al doctor que nos está acompañando día a día en esta hora de resolver consultas y dar lo mejor que podemos a nuestros clientes. Como les comenté, ojalá estemos a la altura de poder responder sus inquietudes, pero igual si aún nos falta por aprender, somos siempre humildes y estamos aún en un proceso de aprendizaje y siempre lo estaremos. Muchas gracias a todos y muchas felicitaciones a todo el equipo también en la empresa, que gracias a su trabajo, el esfuerzo y el riesgo que vamos poniendo en atender a todos nuestros clientes, vamos y estamos comprometidos con ellos, a seguirles atendiendo, avanzar como tenemos que avanzar porque nos lo merecemos. Muchas gracias a todos y felicitaciones a todo el equipo también y muchas bendiciones a todos los hogares del país y a nuestra gente que nos está siguiendo. Muchas gracias, George, y gracias, Armando, por todo este trabajo y al equipo de marketing también de la empresa que viene desplegando un esfuerzo por estar cerca a nuestra gente. Muchas gracias y bendiciones. De igual forma, muchas gracias. Armando, ¿qué tal? Nuevamente conectados. Sí, agradecerle por sus palabras al señor Leo. Él también parte de gestor de esta comunicación. Es un trabajo en conjunto. Como dice él, también felicitar a cada uno de ustedes que han hecho posible esto. También a las personas que están oyendo esta transmisión, ¿no? Muy bien, vamos a una pequeña pausa y retornamos con las preguntas que han quedado pendientes. Hay muchas consultas, doctor. Una pequeña pausa y retornamos en breve.
ya estamos de vuelta para poder absolver sus consultas. Estamos llegando, como ustedes pueden escuchar también, por supuesto, gracias al liderazgo del gerente general, de nuestro amigo, por supuesto, el señor Leonidas Quintana Ortiz. Por cierto, un saludo muy especial para la señora Gloria también, que nos está escuchando todos los días ahí. Gracias a cada uno de ustedes. No me cansaría de enviar el saludo a cada uno, porque ustedes son los protagonistas de este programa. Ustedes son los que hacen posible que esto se esté dando día a día. Vamos con las preguntas, y si hay dudas por ahí, con toda confianza pueden hacerla. Doctor, ¿está en línea? Sí, claro que sí, George. Perfecto, listo. A ver. Preguntas que llegan por aquí. Buenos días, quiero entrar al mundo de la crianza. ¿Qué me recomienda criar? ¿Las gallinas ponedoras o criollas? Yo vivo en la selva a 500 metros sobre el nivel del mar y una temperatura más o menos de 33 grados. Muchas gracias de antemano por su respuesta, doctor. Ya, a ver, George. Para también al amigo productor, ¿no? Depende también de los animales que quiere tener, ¿no? Y de la finalidad que le quiera dar. Por ejemplo, hay crianzas de traspatio en la selva. He visto en Iquitos que han criado gallinas criollas, ¿no? Pero es solo para autoconsumo, para crianzas, también en la selva central, ¿no? Que es una zona donde hay mucha humedad, temperaturas altas. Y si ya quiere hacer una producción a gran escala, ahí sí tendría que usar líneas de ponedoras, ¿no? Pero lo que le recomiendo para iniciar, para que él se vaya sentando, para que vaya ganando terreno en el mercado, porque también es uno de los puntos importantes tener un mercado al cual abastecer, comenzar con gallinas criollas, ¿no? Una vez que ya haya asentado su producción, puede ir introduciendo líneas genéticas que son para producción de ponedoras. Muy bien, doctor, siguen llegando más consultas, con toda confianza, háganlas por favor. Las personas que están viendo esta transmisión, están siguiendo este enlace, por favor le pedimos compartir para así poder llegar a más amigos criadores. Vamos con más preguntas por aquí que nos hacen llegar. La pregunta dice, siempre se me están enfermando con problemas respiratorios las gallinas. ¿Qué le puedo dar y qué tiempo es el tratamiento más efectivo? Adelante, doctor. Ya, recordemos que el primer punto de todo es la bioseguridad, ¿no? No deben ingresar ningún tipo de agente infeccioso, sea virus o bacterias, al centro de producción, los cuales nos pueden desencadenar problemas. Si es de problemas respiratorios, ver si es producido sobre todo por el amonio o por la cantidad de heces de las fecas que están ahí en el galpón. Una buena limpieza debería disminuir la incidencia, la presentación de los problemas respiratorios. Y sin embargo, persiste esto aún habiendo limpiado, entonces ya ver si es un tema infeccioso, ¿no? Eso tiene que ser bajo el criterio médico veterinario, evaluar el número también de animales que presenten esos problemas respiratorios, y en base a eso utilizar un antibiótico de elección. También ver el tema de la etapa productiva, ¿no? Hay antibióticos que no se pueden usar ya en gallinas ponedoras, que van para huevos para consumo humano, o si no, en gallinas que ya van a ir hacia el beneficio. Hay antibióticos de elección que se pueden tratar conjunto con minerales. ¿Por qué? Porque siempre recordemos que las gallinas son animales susceptibles a los antibióticos, al uso antibiótico y a los cambios en la dieta, en la ración. En este caso, si se va a utilizar antibióticos, utilizar el complejo multivitamínico para ayudar a reponer el animal lo más antes posible, y también que ayuden al hígado a desintoxicar el efecto del antibiótico, ¿no? La menor persistencia en el cuerpo, en el ambiente. Pero en este caso, evaluar primero si es un problema metabólico o si es un problema por falta de limpieza, de o mal manejo, o si es infeccioso, ¿no? Muy bien, doctor, siguen llegando más consultas, gracias a cada uno de ustedes. Nos ponen por aquí, buenos días, para poder emprender como criador de gallinas ponedoras y de consumo, ¿qué espacio es recomendable? ¿Cuál sería el mejor método de sanidad y un buen desarrollo? Gracias, nos ponen por aquí.
A ver, ¿cuál es el...? Ya, primero, la bioseguridad, ante todo, ¿no? Siempre que se va a hacer una producción de aves, hacer la evaluación desde afuera hacia adentro. ¿Esto qué quiere decir? Que tengo que saber el lugar donde lo voy a poner, la legislación nacional sobre producción de animales dice de que tiene que estar al menos 5 kilómetros a la redonda, lejos de otro centro de producción, o 2 kilómetros lejos de un centro de producción de aves específicamente. Segundo, la bioseguridad, muy importante, utilizar peluvios para evitar la entrada de enfermedades que en algún momento se van a presentar, entonces tener un plan de contingencia. Siempre que se hace una producción, ponerse en el peor caso, que al menos una de las aves se enfermar, o uno de nuestros galpones va a estar mal, pues se va a enfermar. Entonces, tener un adecuado método de bioseguridad, ¿no? Lo que el mínimo contacto entre aves, limitar el ingreso de personas ajenas al centro de producción, bioseguridad, el ingreso de vehículos, tener pediluvios, desinfectantes, a la entrada de cada galpón desinfectante, la orientación siempre tiene que ser orientada de oriente a occidente, generalmente eso se hace con la zona de producción, eso se puede ver mucho en la costa, en parte de los desiertos, lejos de presencia de personas o lejos de una ciudad, para evitar la contaminación cruzada con otros animales. Muy bien, un dato importante para las personas quienes están escuchando esta transmisión, por si acaso se queda ahí en el Facebook, si por ahí de repente no quedó algo claro, la pueden escuchar nuevamente con toda confianza, ahí va a estar. Igual que el día sábado estuvimos tratando el tema de cerdos, ahí se encuentra la transmisión, nos han hecho consultas, ¿cuándo toca el tema de cerdos? Ya habíamos tratado. La próxima semana también vamos a, por supuesto, ingresar temas nuevos referente a las diferentes líneas animales. Doctor, tenemos saludos por aquí, vamos a enviarlos lógicamente, como dice bien nuestro gerente general, no seríamos nada nosotros sin nuestros clientes, y lo mejor de todo, tener clientes y amigos satisfechos con las consultas, quienes, por ejemplo, vienen haciéndolas llegar. Un saludo especial para Ceci González Gómez, para nuestros amigos de Granjerito Agrovet, Adriana Anthony Carhuamaca, para Virginia Claros Guardamino, para Daniel Aguirre Tinco, para Yanina Papel Peso, para Rubén Curasma, para Dani Narvasta, para Delia de la Cruz Sinostrosa, para Daisy Espinosa Rivera, para José Luis Rocha Marín, para Alan Rangel, para Denis Llana, para Martín Corales Maita. Igualmente saludos para Aida Espinosa, para Rosmila Valera, para Valerio Contreras Flores, para Alfredo Alfaro Rivero, para Willy Pérez, para Luisito Ayayay Espinosa, para Josep Marán Galvez, para Mili Figueroa, para Leslie Llanos, para Edson Torres. Un saludo para todos ellos, quienes están observando justamente esta transmisión y por supuesto están haciendo sus preguntas por ahí. Doctor, sí, le vamos a pedir encarecidamente para que pueda dar su número telefónico, pero le pedimos que las personas quienes van a hacer sus consultas puedan hacerlo al terminar la transmisión, por favor. Doctor, para que pueda dar su número telefónico. Claro que sí, George. Mi número telefónico es el 969-999-172. Repetimos. Ahí pueden llamar para consulta. Sí, el 969-999-172. Una vez más voy a repetirlo yo. Atención, tome nota, o las personas quienes están viendo esta transmisión, en su pantalla también está apareciendo, por si acaso, el número telefónico. Atención, es el 969-999-172. El doctor estará atento para que luego de la transmisión ustedes puedan de repente hacer alguna consulta. De esta manera, Corina, Corporación de Industrias Alimentarias, pone a su disposición al personal profesional. En esos tiempos difíciles, queremos estar más cerca de nuestros amigos criadores. Cabe resaltar
que no solamente por esa temporada de cuarentena, sino, doctor, usted puede dar fe que se ha visitado diferentes zonas de nuestro querido Perú, justamente para brindar asesoría, para visita de granjas, para charlas. Doctor, ¿qué zona se ha visitado con las charlas para de repente poder hacer un recuento pequeño por ahí? ¿O qué zona se ha visitado para que la gente que pueda estar escuchando de repente podamos coordinar una charla magistral, de repente un taller interesante para que todos nuestros amigos puedan aprender? Esa es la política que tiene Corina, Corporación de Industrias Alimentarias, poder asesorar y ustedes obtengan los mejores resultados. Doctor, ¿dónde hemos tenido charlas, por ejemplo? Claro que sí, hemos tenido charlas en la zona de Jicamarca, en anexo 22, el anexo 8, hemos estado también en la zona de Pamplona Alta, hemos visitado Cajamarca, hemos visitado también la zona del sur Chico, hacia Lima, Cañete, hemos ido también, la empresa ha estado en San Martín de Pangoa, también hemos estado en otras zonas del Perú, ¿no? Revisitando. Muy bien, doctor, agradecer de manera muy especial. Vamos a ver si hay preguntas en el Facebook. Muchas gracias. Sí, han llegado preguntas. Doctor, no se olvide, de repente me está preguntando también interno qué tema se va a tratar el día de mañana, mientras que estamos alistando aquí las preguntas. Temas del día de mañana. Atención, el tema del día de mañana es el siguiente. Ya aparece en pantalla, mañana miércoles 1 de abril, desde las 10 de la mañana. Alimentación y sanidad en la vaca gestante y lactante. Mañana tenemos una cita a partir de las 10 de la mañana. Doctor, para que nos pueda comentar qué más o menos se va a hablar justamente del tema del día de mañana. Adelante. Sí, George. Vamos a hablar sobre el tema de la alimentación en la vaca preñada, en la vaca que ya está cerca al parto, el periodo de seca, muy importante en la producción lechera, el manejo de la leche en el posparto, en la primera semana después del parto, la alimentación del ternero, la alimentación de la vaca en alta producción, porque se le dice alta, baja y mediana producción, y también el tema del calostro. Muy bien, doctor, muchas gracias. Y también hay mucha gente que se pregunta qué temas vamos a tratar los próximos días. Vamos a ponerlo en pantalla. Ayer lunes hemos tocado el tema de cuyes, hoy estamos hablando de gallinas ponedoras, mañana miércoles efectivamente el tema de vaca gestante y lactante, el día jueves estaremos con las yeguas gestante y lactantes, alimentación y sanidad, el día viernes 3 estaremos alimentación y sanidad en conejas gestantes y lactantes, y el sábado 4, hay gran expectativa por ese tema, doctor, reproducción y manejo del alimento en etapa reproductiva en Paco y Gamitana. Recuerden que esas transmisiones inician a las 10 de la mañana y donde usted es el protagonista, porque sabemos que hay muchas dudas, uno nunca termina de aprender, y qué mejor si es que Corina pone a su disposición el personal profesional. Muy bien, doctor, hay preguntas por aquí, nos pone buenos días, una pregunta en cuanto al consumo del alimento gallina criolla y de la línea, ¿es el mismo? Ya que si es el mismo, económicamente sería rentable, ya que las criollas no producen la misma forma de gallinas de línea. Ya, el tema de tener gallinas criollas y gallinas de línea ponedora es más que todo el mercado al cual se quiere abastecer, ¿no? Si uno apunta a un gran mercado, a una gran producción, entonces sí o sí tiene que manejar gallinas de línea ya, genética, para ponedoras. Si uno quiere hacer crianza en traspatio, una crianza menor, vender en una sola localidad, en una zona, ahí sí puedo usar gallina criolla, ¿no? El tema de la alimentación para ambas, tenemos clientes que tienen gallinas criollas y les dan el alimento premium. Igualmente los clientes que tienen gallinas de línea genética ponedora, ellos sí o sí consumen alimento premium, ¿no? La alimentación ya depende cuánto el cliente, ¿no? Y también nuevamente traemos el tema del mercado al cual se quiere aplicar, ¿no? Si quiere, si uno abastece a una zona determinada, a unas cuantas zonas donde la producción, el pedido de huevos es un pedido alto, entonces sí o sí tiene que alimentar con alimento premium, ¿no?
pero obviamente una gallina de línea genética va a poner un huevo de mejor calidad, de mejor nutrientes que una gallina criolla, ¿no? Muy bien, doctor, nos ponen por aquí otra consulta. Buenos días, quisiera saber qué problemas de sanidad tendría si crío gallinas francesas a 3.200 metros sobre el nivel del mar, ya que estoy en la ciudad de Pampa Tayacaja, Huancavelica, doctor. Sí, el tema es la disposición de oxígeno, ¿no? También la luminosidad. Recordemos que allá es una zona fría, ya es la zona de la puna. Entonces, el tema de la luminosidad, la luz natural, está disponible unas cuantas horas. Pero sobre todo es el tema de la captación de oxígeno, ¿no? Recordemos que el oxígeno es vital en algunos organismos. Hay líneas genéticas que se adaptan, que pueden llegar a adaptarse a la altura. Eso no quiere decir que ninguna línea no se vaya a adaptar o todas las líneas se vayan a adaptar, no. Recordemos que cada organismo es independiente, cada organismo es único. De 50 gallinas que tiene, 49 se pueden adaptar bien y una si no se llega a adaptar totalmente, como puede suceder al revés. Pero en este caso, con la línea francesa de ponedoras, ya la primera producción va a tener va a ser baja, ¿no? La, conforme vayan pasando, la progenie, como se le conoce, medicina y en producción de zootecnia, la F1, la F2, que son las líneas que vienen luego, esas progenies sí pueden estar, presentar mayor adaptabilidad y producir huevos de mejor calidad, ¿no? También ver un tema de adaptación. Recordemos que hay organismos que se pueden adaptar muy bien. Si ya ha venido trabajando durante bastante tiempo con esa línea francesa a 3.000 metros, ya ha tenido un proceso de adaptación, ¿no? Ya tal vez las primeras gallinas no han podido adaptarse bien, pero la que viene, la progenie, tal vez sí tiene una mayor adaptabilidad. Y acá viene el tema del consumo de alimentos, ¿no? Un animal que se siente mal, que no se adapta a una cierta localidad, no va a consumir del alimento, entonces eso se ha reflejado en la producción, ¿no? Huevo de menor calidad. Conforme se va adaptando, va a ir consumiendo mayor alimento y por lo tanto se va a tener una producción ya de mejor calidad en base al huevo. Bien, doctor, queremos enviar saludo muy especial para nuestros amigos de Tingo María, en especial para Daniel Aguirre ahí escuchando, siguiendo esta transmisión. Gracias de verdad por estar ahí. De igual manera, un saludo muy especial para nuestros amigos de la Selva Central, para ser más exactos, para Joseph Morán Galvez. Gracias por esta excelente transmisión, nos ponen por aquí muchas personas. Gracias a ustedes, contentísimos de poder llegar y poder estar más cerca de nuestros amigos criadores. Una pregunta más nos hacen llegar por aquí. Doctor, buenos días. ¿Cuántos días descansa la gallina ponedora o no descansa? Depende del término de descanso, ¿no? Hay gallinas que ponen cada 2 días. Eso depende ya del organismo, ¿no? El término de descanso se referirá a cuánto tiempo pone una gallina, ¿no? Los huevos. Hay gallinas que ponen cada día un huevo, hay gallinas que cada 2 días ponen el huevo, ¿no? Eso ya depende de cada animal, de cada ave. Muy bien, doctor, vamos con casi ya la última pregunta. Si es que no hubiera consultas, aprovechamos por favor los últimos instantes para que las puedan hacer llegar. Bueno, por aquí nos pone: buenos días, soy criador de gallos de pelea, pero también por ahí tengo algunas gallinas. Nos pone por aquí: la alimentación de gallinas, por favor, ¿nos puede dar algunos consejos, algunos tips de alimentación o qué vitaminas adicionales podríamos darle? Yeah. A ver, recordemos que nuestro alimento, el corigallina para ponedoras, ya viene formulado con todos los requerimientos nutricionales para esta etapa, para la etapa de ponedoras, para tener una mejor calidad en el huevo, una mejor disposición de proteínas en el huevo, calcio también para que no tenga problemas de la cáscara, no tenga problemas de gallinas caídas. Pero si uno quiere suplementar, lo que le recomiendo es un suplemento de vitamina A, D y la vitamina E. ¿Por qué? Porque esos minerales nos permiten tener una mejor producción, una mejor performance. Recordemos que la vitamina D es precursor del calcio, entonces no va a tener
vas a tener una cáscara de mejor calidad, mejor resistencia al tacto, algunos golpes. También la vitamina A no va a tener mayor producción de proteínas. La vitamina E, recordemos que también trabaja en conjunto con el selenio, y esto no va a tener una mejor producción, ¿no? Animal con una mejor producción, una mejor adaptabilidad a ciertos cambios. Bien, doctor, con esta respuesta que usted ha dado también, creo que ha respondido nuestro amigo Héctor Luis Yucra. Gracias por escucharnos. Justamente él preguntaba algún alimento adicional, perdón, o alguna recomendación para obtener mejores resultados. Yo creo que con esa respuesta está más que resuelta esa consulta. Muy bien, doctor, creo que hay una consulta más por aquí. Buenos días. Aquí. Lo que pasa es que nos llegan por diferentes medios las consultas, y gracias por estar ahí, de verdad. A ver, nos ponen por aquí. Buenos días, una consulta sobre las gallinas mejoradas criadas al pastoreo. ¿Cómo haría para endurecer su carne? Dentro de su crecimiento uso corina, pero la carne a veces no es tan buena. ¿Usted recomienda que de repente solamente le dé alimento balanceado? Saludo para Joseph Morán Gálvez. Claro que sí, recordemos, como ayer también lo expliqué en el tema de cuyes, que el forraje es un suplemento. No es que sea vital en la dieta, como sí lo podría hacer en el tema de vacas, que le vamos a explicar el día de mañana, que sí es de vital importancia suministrarlo conjuntamente con el forraje, ¿no? El tema de la gallina ponedora, como su nombre lo dice, el alimento es para ponedora, para tener una buena mejor calidad. Sin embargo, si uno quiere seguir la línea para carne, entonces tiene que consumir alimento para engorde. En este caso, el alimento para engorde tiene una mejor disponibilidad de vitamina E y de selenio, que no va a producir una mejor ganancia muscular, una mejor deposición de proteínas, ya no en el huevo, sino en el músculo. Y eso que tenga un sabor ideal en la pechuga, ¿no? Muy bien, doctor, llegando casi a la parte final, llegan más consultas por aquí. Gracias, muchas gracias. Nos pone por aquí nuestro amigo Valerio Contreras. ¿Me podrían decir si hay alguna asociación de criadores de gallinas criollas a nivel nacional o regional? O a la vez agradecer, por supuesto, también esta transmisión. Muchas gracias. ¿Alguna respuesta para ello, doctor? Pues yo creo, más que ello, si usted conoce, la pueda decir. En todo caso, en las redes sociales uno puede buscar también y puede obtener buenas respuestas, porque en el Facebook he podido, y es más, enviar un saludo muy especial a varios grupos que se han asociado y de esta manera vienen comercializando pues la carne. Felicitaciones a todos nuestros amigos criadores que se vienen organizando, se vienen asociando, y de esa manera pues pueden tener una mejor venta y, por supuesto, darse entre ellos los mejores consejos. Doctor, respuesta, por favor. Sí, acá en el Perú tenemos la Sociedad de Agricultura, la Sociedad Peruana de Agricultura, la cual rige todo lo que es la producción, tanto de grandes producciones, medianas y baja producción, que es de traspatio generalmente. Y lo que le recomiendo al señor es de que cada localidad tiene su asociación de agricultores, ¿no? Entonces, aliarse con ellos y ellos presentarse a la Sociedad Peruana de Agricultura y registrarse, ¿no? ¿Por qué? Porque van a tener mejores beneficios, hay cursos, hay charlas que la sociedad organiza gratuitamente, invita a todos sus asociados y al público en general también, ¿no? Pero mejor para ser reconocido, ser mejores avalados en cuanto a producción también. Si hay un problema, la sociedad va a la ayuda de ellos, ¿no? Entonces, mejor que asociarse entre ellos y irse al organismo macro que viene a ser la Sociedad Peruana de Avicultura. Muy bien, muchas gracias a cada una de ustedes. Un saludo especial para Karina Pasco, lo máximo. Corina Alimento nos pone por aquí. Para nosotros ha sido un gusto poder compartir esta información que de repente ha sido valiosa para ustedes. Lo más valioso es poder estar cerca de ustedes. Vamos nuevamente, doctor, a recordarles qué tema se tratará el día de mañana. Mucha atención, mañana miércoles 1 de abril aparece en pantalla y es el tema alimentación y sanidad en la vaca gestante y lactante.
Si ustedes tienen algún conocido por ahí que se dedique a la crianza de vacas, con toda confianza, puedan recomendarle. Y atención, también una recomendación muy pero muy importante para todas las personas que están escuchando esta transmisión por primera vez. Pónganle me gusta o seguir a esta página, es decir, a Corina Alimentos, porque de esa manera, cada vez que nosotros realicemos una transmisión, automáticamente les va a salir pues una notificación: Corina está transmitiendo. Porque si no ponen me gusta o no ponen seguir, pues normal, pues va a ser una página que va a pasar desapercibida. Pero si ustedes le ponen me gusta o seguir, de manera automática, cada vez que Corina realice una transmisión, le va a avisar el Facebook. Y es mejor, lógicamente, pues estar siempre atentos para que de esa manera ustedes puedan seguir aprendiendo con esta asesoría médica veterinaria. No se olviden, mañana miércoles primero estamos con el tema alimentación y sanidad en la vaca gestante y lactante. Por ahí nos han preguntado nuevamente los números telefónicos. Vamos a ponerlo en pantalla, por favor, para que puedan hacer sus llamadas. Ahí está el número fijo. Está también los números del personal del área de ventas, que gustosos van a estar respondiendo todas sus consultas. Ahí también está la dirección. Y cualquier duda, doctor, por favor, una vez más, para que pueda dar su número telefónico. Después de la transmisión pueden enviarle su WhatsApp, pueden llamarlo. Y lógicamente esto llega gracias a Corina, marca líder en nutrición animal. Doctor, su número telefónico una vez más, por favor. Sí, mi número es el 969-999-172. Para consultas sobre casos clínicos, lo que le pasa a sus animales, sobre el alimento, sobre el periodo de gestación, manejo, sanidad, genética, alimentación, todo lo que usted desee, las preguntas, hasta lo más mínimo, puede consultar por ahí, no hay problema, nosotros gustosos lo vamos a atender. Muy bien, doctor, estamos llegando casi a la parte final. Su despedida, doctor, para mañana estar volviendo con un tema bastante interesante. Adelante, doctor. Claro que sí, mañana vamos a tratar el tema de alimentación y sanidad en la vaca gestante y lactante. Vamos a tratar el tema de la gestación, la alimentación que se da durante la gestación, el famoso periodo de seca, muy importante en las producciones lecheras. Luego vamos a tratar el tema del calostro, el manejo de la leche en la primera semana después del parto, ¿no? Muy importante, y que algunas personas no tienen muy en claro, sobre todo los que fabrican queso, darle las mayores explicaciones de vida contribuyendo a la producción animal, ¿no? Y antes de terminar la transmisión, George, quiero mandar un saludo muy afectuoso a la señora Gloria Quintana de Talavera, de la hermosa región de Apurímac, que siempre nos llama, nos escribe para hacer las consultas, para también agradecernos la atención que tenemos que ella, igual también a la señora Cheryl Sánchez Canallo de Tocache, que muy temprano preguntó la transmisión. Ella cría otra especie animal, pero sin embargo ha querido enriquecerse con los conocimientos, lo que nosotros podemos capacitar, ¿no? Un saludo muy afectuoso a todos los productores que están siguiendo ahora la transmisión, también a los que más tarde por labores no pueden seguirnos ahora, pero van a escucharlo en unas cuantas horas. La transmisión va a quedar ahí en la página. ¿Es así, George? Efectivamente, la transmisión queda ahí justamente para que ustedes, si en caso hay alguna duda, no han estado atentos, o personas que no hayan escuchado la transmisión en vivo, de repente por ahí amigos puedan compartir el enlace y poder llegar de repente a absolver algunas dudas, o con toda confianza pueden luego comunicarse con el médico veterinario. Miren, para nosotros, hay un comentario que acaba de llegar, para nosotros la mejor herramienta, nos hace justamente sus sugerencias y sus opiniones, para nosotros son lo más importante. Por aquí nuestro amigo Eric RS pone: creo que Corina debería dar un alimento de menor presentación, de 3, 2 kilos, de repente medicado, para todos nuestros amigos de la Sierra del Perú, y mejor si es medicado con antibióticos. Yo creo que hay una respuesta justamente, doctor, porque tenemos el producto Corimicin en una presentación menor que de repente de los 40 kilos. Efectivamente, doctor, para que lo pueda decir de repente. Así es, tenemos dos productos, el Corimicin y el Corisana. La diferencia es de que el Corisana se puede usar en mayor cantidad, en mayor tiempo,
el Coriimicin sí o sí tiene que usarse máximo 7 días. Recordemos que no son alimentos medicados, sino alimentos con prebióticos y probióticos, que es mucho mejor que un alimento medicado, porque si se da un alimento medicado hay que tener cuidado con el tema de la resistencia. En primer lugar, el tema de la resistencia es que hoy día estamos dando un antibiótico para prevenir una infección, y ahí, cuando tengamos un evento, una enfermedad producida por una bacteria, ya esta bacteria desarrolló resistencia al antibiótico. ¿Por qué? Porque ya tenía una presentación constante durante el tiempo. Por eso tener mucho cuidado. Segundo, también el tema del periodo de retiro. No podemos dar alimentos con antibióticos sin tener claro el periodo de retiro. Podemos darle un alimento a una persona que ya mandará sus aves al beneficio para consumo humano directo. Y en el tamal, el ente regulador, que es el SENASA, puede retirar ese alimento y el productor perder su rentabilidad debido a que hay antibiótico presente en la carne, ¿no? Entonces, por lo tanto, nosotros no recomendamos un alimento medicado con antibióticos, pero sí tenemos uno mucho mejor, que es Coriimicin, ¿no? Que es de mejor palatabilidad, que ayuda mucho a la digestión, recupera a aves con enfermedades del tipo intestinal, del tipo gástrico. Entonces podemos recomendarle ello. Tenemos presentaciones en sacos de 40 kilos y también en paquete de kilo para un mejor manejo del alimento, ¿no? Muy bien, doctor, yo creo que con esa respuesta está justamente nuestro amigo Eric ya más tranquilo. Recuerde que hay presentación, sí, hay presentaciones menores. Le pedimos que de repente que puedan llamar al número que aparece en pantalla para que ustedes puedan hacer las consultas de las diferentes presentaciones que se tiene. Se tiene concentrado, se tiene en pellets, se tiene alimento de 40 kilos, de 50 kilos. Es importante que ustedes también puedan saber ello. Sabemos que nosotros llegamos a diferentes partes de nuestro Perú, pero también hay representantes de ventas quienes llevan justamente nuestro alimento y a veces no compran justamente la presentación pequeña. Entonces ustedes, amigos criadores, pueden preguntarle también a los representantes de venta más cerca de su zona para que puedan adquirir las presentaciones como nuestro amigo Eric acaba de mencionar. Bien, nos ponen por aquí una pregunta. Antes que nada, bien lo mencionaste, Armando, doctor Armando. La señora Gloria Quintana siempre está pendiente y escuchando también pues estas transmisiones. Muchas felicitaciones y un agradecimiento a todos por compartir el sistema de alimentación, nos pone por aquí, y siempre estar dándole respuesta a la inquietud de manera rápida. Muchas gracias y felicitaciones a ustedes. Por aquí un comentario más nos ponen, por favor, doctor. ¿Podría comentar, Diana Mesa nos pone, podría comentar algunas vacunas recomendadas, por favor, para poner a las gallinas? Nos pone por aquí, por favor. Claro que sí. La vacuna que se recomienda, que recomendamos en la mayoría de profesionales, es la triple aviar, que previene contra tres enfermedades infecciosas, Gumboro, Newcastle y bronquitis infecciosa, que son las que causan mayor mortalidad, mayores muertes en la producción avícola. Es de gran morbilidad, esto quiere decir que infecta casi el 100% de aves, puede causar enfermedad, causa estragos en la producción avícola, por eso hay una vacuna comercial que se pone una gota en un solo ojo y ya se protegen los animales. No hay problema con la edad, puede ponerse a gallinas ponedora, puede ponerse a pollo broiler, a pollo doble pechuga, a pavos, a todos los animales, protege contra todas las enfermedades en aves. Perdón, protege a todas las aves contra estas tres enfermedades que hemos descrito. Bien, doctor, llegamos a la parte final. Esperamos haber absolvido sus dudas. Gracias a cada uno de ustedes. Corina, Corporación de Industrias Alimentarias, de esa manera ha presentado el espacio Asesoría Médica Veterinaria. Doctor, por favor, para que pueda hacer su despedida o de repente por ahí alguna invitación más, alguna sugerencia, algún saludo en especial. Adelante, doctor. Claro que sí. Hacerle la invitación para el día de mañana y los días siguientes a las transmisiones que vamos a hacer. Como ya anteriormente lo ha mencionado George, vamos a tener alimentación y sanidad en la vaca gestante y lactante.
el día de mañana. Vamos a tener también una yegua reproductora. Vamos a hablar sobre las conejas el día viernes. El día sábado, un tema muy importante y que muy poco se trata en la actualidad nacional, sobre manejo reproductivo de alimentación y reproducción de macu y gamitán, el pez amazónico, nuestros peces de banderas, que ya muchos clientes están llamando, están preguntando sobre cuándo vamos a hablar de peces. Vamos a hablar justo ese día. También vamos a hablar sobre truchas, arcoíris, sobre tilapias niloticas. Vamos también a tratar de temas de crecimiento y en orden las diferentes especies de pecuarias, cerdos, conejos, pollos, lo que es de todo lo que es de vital importancia en la producción nacional, sobre todo en la cadena alimenticia en estos momentos que estamos pasando en el país y en el mundo. Muy bien, doctor, muchas gracias. Un gusto, de verdad, haber podido compartir casi una hora y media de transmisión. Estamos casi de las 10 de la mañana por aquí, exactamente, estamos en vivo. Muchas personas piensan que el programa es grabado. No, señor, no, señora, estamos transmitiendo en vivo. Por eso le pedimos que puedan ustedes conectarse desde muy temprano para que puedan ustedes estar enganchados y puedan no perderse ningún detalle de esas transmisiones. Son exactamente las 11 de la mañana con 32 minutos. Para nosotros, de verdad, ha sido un gusto. Doctor, muchas gracias por su participación. No, muchas gracias a ti, George, al señor Leonidas, que también nos permite utilizar este espacio para resolver las dudas de los clientes, para poder comentarles sobre el alimento, para poder acompañarlos, ¿no?, en esos momentos en que estamos sacando todos juntos adelante el país como cadena alimenticia. Bien lo ha mencionado el señor Leo, bien lo has mencionado tú. Un gran abrazo y felicitaciones, que siga así el programa. Muchas gracias, doctor. Hasta el día de mañana. De esta manera hemos llegado a la parte final de esta transmisión especial en estos días de cuarentena. Corina justamente quiere estar más cerca de sus clientes. Y si tienen alguna duda, la pueden hacer justamente a los números que aparecen en la pantalla en la transmisión. Está en nuestras redes sociales, encuéntranos en nuestra página web www.corina.com.pe, en el Facebook como Corina Alimentos. Puedes hacer tus pedidos, consultas, sugerencias. Ahí aparecen los números en pantalla, el número fijo, los cuatro números de celulares, los cuales tienen también WhatsApp. Si quieren también pueden escribir ahí con toda confianza. Y el horario de atención por estos días es de 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, nada más, porque estamos con el tema de las restricciones del gobierno, pero eso no quita que Corina siempre quiera estar más cerca de ustedes, justamente como, por ejemplo, este espacio que pone a su disposición. ¿Dónde estamos ubicados? En la avenida Circunvalación, Manzana G, lote 8, urbanización La Capitana, Huachipa. Para nosotros ha sido un placer, un gusto, de verdad, poder estar hoy, 31 de marzo. Un gustazo, de verdad. Hasta aquí hemos presentado su programa Asesoría Médica Veterinaria Gratuita. Gracias a Corina, Corporación de Industrias Alimentarias.